¡Hey, tal raza de Monterrey y de todo el condenado planeta asqueroso que hoy está haciendo mucho calor por acá! Así que bueno, estamos en una emisión más, en un programa más a través de Kiasma TV con su compadre El Réplica. Así que bueno, hoy tenemos la presencia de estos vatos que tocan un thrash metal de la old school. Así que bueno, ellos son Coventry, así que preséntense, raza. ¿Qué tal, Milton, baterista? Max Frongatz, vocals. Elia Rieta, bajista. Va que va, bueno. Ellos son Coventry, una banda que ha estado girando bastante acá en Monterrey. Por ahí me tocó la suerte verlos en el Corona Northside Festival. Tempranito, pero hubo respuesta de la raza. Por ahí sacaron hasta un performance muy locochón. ¿Qué onda? ¿Qué nos pueden platicar de ese rollo del Corona Northside? ¿Cómo lo disfrutaron? ¿Cómo lo sufrieron? ¿Cómo lo gozaron? Pues la verdad, más que sufrirlo, lo disfrutamos mucho. O sea, fue como ya hemos mencionado, o sea, fue un sueño hecho realidad, la verdad. Digo, el año pasado sucedieron muchas cosas de pronto. O sea, la banda estuvo tocando en Orsa, el México Metal Fest, y el igual, o sea, digo, pues fue un buen momento. Fue una experiencia muy grata. Todo el año pasado fue un año muy loco y también un año de muchos cambios. Pues Max no estuvo con nosotros en el Corona Northside, es nuevo, pero como quiera, la experiencia del Northside nunca se nos va a olvidar. Fue muy grata estar en un escenario muy grande, tocar en el mismo escenario que muchas bandas muy icónicas. Entonces, pues la verdad fue algo bastante, bastante bueno. Tocar en el Northside Festival es tocar por un montón de gente, pero también los hemos visto tocar mucho en circuito de bares local, de bares acá en la ciudad. ¿Qué onda? ¿Cuál es la diferencia de ustedes en el escenario grande, ese principal, a tocar en los bares? ¿Qué le ofrecen a la gente en un escenario de ese tamaño y a la gente en el bar? ¿Es la misma experiencia? ¿Es otra cosa totalmente diferente? ¿Qué onda con lo de las tocadas en lugares chicos o locales grandes? Pues la única diferencia tal vez habrá sido el performance, pero realmente pues siempre tratamos y bueno, no tratamos, siempre damos lo máximo, ya sea en un escenario pequeño, en este grande, o sea, siempre pues damos lo mejor, la verdad, o sea. El escenario grande te permite hacer más cosas, de que moverte más o explayarte de otras maneras, exacto. Y es solamente eso, pero como quiera es dar todo en el escenario, o sea, pequeño, como dijo Milton, pequeño, grande, mediano. Y bueno, acá tenemos al más reciente miembro de la banda, acá está. Welcome to the Mexico, welcome to the Trash. Trash Metal Mexico, baby. Yeah. So. ¿Cómo llegaron a él para que llegara con Coventry? ¿Cómo lo contactaron? Pues me preguntas a mí, sí. Pues lo conocíamos ya desde hace años, porque ya ves que ahora con en la era digital todo es muy fácil de conocerse y todo ese rollo. Ya teníamos rato platicando y él ya tenía otras bandas allá en Israel donde pues sí les estaba yendo bien. Tenía una banda que se llamaba Gansa y también tuvo otros proyectos que pues estuvimos así al pendiente y siempre nos gustó de que mucho, siempre entablamos muy buena amistad. Pero cuando ya se fue el ruso, pues vimos varias opciones y pues pensamos todos en él. Y pues la verdad es que pensamos que era la mejor opción por el desenvolvimiento en el escenario y también por el talento que tenía. Este hombre viene desde bien lejos y ¿cómo se integra la banda? Welcome to the Mexico, welcome to the Trash again. No sé, algunas palabras que quieres decir para la raza acá de... Some words that you want to say to the people listening to you. Bad words, please. Bad words. Only bad words in thrash metal, guys. It's so good to be in Mexico. The people are so nice. I can't wait to the March 10th show at Café Iguana. I can't wait to rock your asses up. I can't wait to drink a beer with you or share a joint. Mexico is so beautiful. Mexico is so cool. See you soon, putos! That's what all my Spanish based about. Putos, panocha, and a huevo, a huevo.
Bueno, acá para que nos den una pequeña introducción, creo que una pequeña traducción, más bien, no creo que haya muchas traducciones, creo que todo está muy claro, pero bueno. No, pues que es un país muy hermoso y que muchas gracias por la gente que es muy amable, que él está muy contento y que ya quiere esperar, ya no puede esperar a estar, a verse, a ver que nos vean en marzo 10 en el Café Iguana, para rockear con todos y echarse unas cervezas, compartir unas cervezas, unos churros o lo que sea. Va que va, pues bueno, una experiencia que pocas bandas se atreven a traer un vocalista foráneo, extranjero, acá a tocar con ellos. Y pues bueno, ¿cómo surge esa idea, no? Porque me imagino que aquí en Monterrey pensaron en varias personas, pero traer a alguien de tan lejos para que sea parte de la banda, ¿cómo fue los ensayos, los primeros ensayos que tuvieron con él? Pues sí, aquí hay mucho talento, pero pues tuvimos que recurrir a eso para tener, o sea, un panorama más amplio. O sea, queremos nosotros ya ser profesionales, queremos dedicarnos al 100% de esto y necesitamos gente comprometida al 100% como nosotros. Y yo creo que nada dice compromiso al 100% de viajar desde el otro lado del mundo a venir aquí, a rifársela, a luchar por sus sueños, como lo que hizo Max. Entonces yo creo que él es el más indicado para suplir el lugar del ruso, el puesto del vocalista ya definitivo. Y ¿cuál era la otra pregunta? Perdón, se me fue la onda. Los primeros ensayos. ¿Los primeros ensayos cómo fueron? Pues muy diferentes, o sea, se sentía mucha energía, porque él, no sé, apenas de que la gente lo viera en vivo, pero es que es un personaje, está loco, más loco que la chingada este vato. ¡Loco! Está bien loco, él corre por todos lados, estás tocando y te carga, empieza a brincar de la batería, entre los amplificadores, terminas todo enredado en los cables. Se necesita, bueno, se ve un cambio muy, muy notable en la energía del grupo. Algo importantísimo que le falta a muchísimas bandas es el desenvolvimiento escénico arriba del escenario. Y bueno, por lo que me comentan acá, Max es todo un showman, qué chido. Hace falta que las bandas, yo he visto grandes músicos, he visto grandes bandas, desgraciadamente tienen una presencia escénica terrible y se lo dicen y se molestan. Así que bueno, qué chido que ustedes se toman tan importante eso ya de ser profesionales. ¿Qué es lo que abarca ser profesionales? Llevar su propio equipo, traer su performance ya marcado. Pues sí, o sea, básicamente siempre contar con tu equipo, el perform, no llegar, o sea, sin ensayar, básicamente, o sea, pues hacer un buen trabajo, o sea, subir al escenario, o sea, tomar esto como una responsabilidad, más que todo, porque pues cualquiera se puede subir a un escenario y tocar tres acordes, yo qué sé, o dar unos remates, pero pues realmente hay un trabajo detrás de eso que necesitas realmente comprometerte con él. ¿Cuál era la pregunta? Completamente. Pues para que la banda sea un poquito más profesional, ¿qué es lo que ustedes aportan a la gente? Que dicen, somos profesionales, llevamos nuestro equipo, llevamos nuestra performance, nos subimos sobrios o nos subimos borrachos, ¿o qué onda? Pues es comprometerse con la música, comprometerse y darlo todo, o sea, comprometerse, hacerlo tu estilo de vida, o sea, solamente enfocarte en eso. Es todo, es bueno, es que lleva muchas cosas, pero en general yo creo que es el compromiso. ¿A qué va? Pues bueno, para que se den idea de lo que estos viejones suenan en vivo, suenan en su música, vamos a presentar lo que es el videoclip que tienen por ahí oficial de la banda, así que a ver si lo puedes presentar tú con tus mismísimas palabras, viejo. Ah, se lo digo, Max. It's a video clip. Vatican. Vatican's Bankrupt. Let's fucking hear it. Yeah, esto es New Metal and More con réplica. Stay with us. Coventry. Oh! Go now!
¡Órale, raza! Thrash metal puro a cargo de esta gente de Coventry, de acá de Monterrey, Nuevo León, México. Para todo el condenado continente americano, europeo, asiático, africano, etcétera, etcétera. Cualquier galaxia circunvecina que por ahí les estén captando este señor, esta señal, los marcianos, allá sea de Júpiter, de Marte, etcétera, etcétera. Pues bueno, ¿qué onda con este videoclip? Con esta rola que tocamos ahorita para que la gente se vaya dando un quemón de lo que es el verdadero thrash metal. Pues, como te explico, realmente el videoclip de Vatican's Van Corp es más que nada una, ¿cómo decirlo? Una protesta, porque de eso es lo que se trata el primer álbum de Cannon Fodder. Es protesta, gritar sobre lo que está pasando aquí en México, la violencia, lo que es la religión, el lavado de dinero. Realmente Vatican's Van Corp fue la última canción que escribí para el álbum Cannon Fodder. Y pues fue de... se me fue la palabra. Pues más que nada, votación de todos los del grupo fue la canción que más decimos, ¿no? Pues esta está como madre para tenerla como videoclip. Y fue muy divertido, la verdad. Fuimos al lugar, se llama Escena Monterrey. Ahí fue donde filmamos el videoclip con la directora Adrix Gall. Muy profesional, sí. Nos encantó mucho realmente grabar el videoclip, jamás habíamos grabado uno y pues puro playback, ¿verdad? Fingiendo que estábamos tocando, pero sí, realmente fue una experiencia que jamás vamos a olvidar todos los del grupo. Bueno, hablando de experiencias, ¿qué experiencia les dejó grabar este primer disco? Y por ahí ya se está cocinando el segundo, pero bueno, primero vamos a hablar de lo que fue este disco, qué tanto tardaron en componerlo, quién se aventó en la producción, cuántos jalones de pelos hubo ahí entre ustedes. ¿Cuántos no? No, pues mira, el disco de Cannon Fodder lo tenemos desde, salió en el 2015 a mediados de abril, más o menos, mayo. Ese disco fue creado por él y yo. Nosotros hicimos, bueno, yo hacía la música, él hace las letras, y así siempre nos manejamos desde chiquitos, desde que yo tenía 16 años. Ahorita ya tengo 21, fue hace, pues, hace más desde de que empezaron la banda. Sí, desde que empezamos el grupo, empezamos a componer. Realmente esas canciones ya tienen pues desde hace mucho, son ideas que yo escribí, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? Pues bueno, ¿qué tan complejo fue grabar el disco? ¿Cuántas ahí jalones de cabellos hubo entre ustedes? Porque, bueno, siempre que se juntan 4, 3, 2 personas inclusive, pues bueno, siempre surgen diferencias. Por ejemplo, hoy día estaba por ahí checando lo de los Deftones del disco nuevo, que hubo ahí casi el guitarrista Steve Carpenter no grababa el disco porque, pues bueno, había una discrepancia ahí con Chino Moreno y los demás integrantes. Ese caso, ¿qué onda con ustedes? ¿Cómo les fue con la grabación ahí en el pleno estudio? ¿Hubo cambios, hubo arreglos? Sí, hubo muchos cambios, pero sin embargo, pudimos pues sobrepasarlos con los jalones de pelo de la Parrack. Él siempre nos apoyó desde un principio y si no fuera por él, no estaríamos teniendo realmente lo que tenemos ahorita, toda esta producción. Pero bueno, en sí, pues sí sufrimos varios cambios porque cuando empezamos a grabar el primer disco, Cannon Fodder, teníamos otro vocalista, pero pues lamentablemente tuvimos que pues correrlo del grupo por problemas personales. Ahí es cuando ya metemos a Russo Talavera, el ex vocalista de Coventry. Y pues tuvimos que volver a grabar todas las canciones, borrar todo y empezar otra vez de nuevo y pues volver a pagar las grabaciones, ¿no? De voz. Y pues de ahí es cuando ya surge ya todo lo que pues conocemos ahorita, las canciones que tenemos en redes sociales y los dos videoclips. Pero sí fue un gran trabajo, realmente nos cansó demasiado porque la primera vez no nos gustó cómo quedó la ecualización y la masterización y tuvimos que volver a grabar otra vez y luego volver a grabar la voz y realmente fue un sacrificio que todos hicimos, pero en fin de cuentas ya todo quedó, dio frutos y al que seguir. ¿El arte que hizo la aventó? El arte lo diseñó un chavo de Guadalajara, creo que es de Guadalajara, se llama Emanuel Pesina, y realmente muy buen ilustrador y pues él nos estaría preparando también lo que es el segundo arte para este segundo disco que viene. Pues bueno, para mí me dice mucho eso que ustedes me platican, que no quedaron conforme 1, 2 veces y volver a grabar las cosas. Eso habla del compromiso que hay con el sonido de la banda. Es algo que muy poca gente se mortifica hoy día. Tratan de no juntan la lana para grabar un estudio y bueno, ustedes lo hicieron 3 veces.
qué chido el resultado fue ese videoclip, esa música que escucharon. Así que bueno, ya viene lo que es el segundo material de ustedes, que por acá Mister nos va a dar su opinión, su reseña de lo que ya viene para este 2017. Buenas noches, raza, yo soy Alejandro Velasco, soy el otro nuevo integrante de Coventry. Y pues en lo que es sobre el segundo álbum, es algo muy... está muy elaborado, las canciones está quedando muy brutal, o sea, estamos haciendo un buen trabajo, tanto todos, la banda, estamos haciendo un gran trabajo, estamos haciendo rolas muy... están cambiadas al primer álbum, están más elaboradas, están más arregladas y pues están sonando, nos encantan, simplemente no hay ni un pasajito de alguna rola que no nos guste, todo está quedando muy, muy bien. Y pues aún estamos en proceso, llevan varias rolas acabadas, pero aún estamos arreglando unos detalles. Es un proceso muy largo esto de grabar un disco. Y pues sí, ahí le llevamos. Sigue de la misma onda, trash. Sí, es trash todavía, sí. Ajá. Recién hablábamos con la gente de Argos, que también, un saludo para ellos, que se dieron la tarea de venir para acá. Y bueno, siguiendo la misma línea del heavy metal, ustedes siguen viendo claro, la misma sí, línea. Exactamente. Sí. Seguimos dándole speed, dándole velocidad y pues brutalidad también. Pero en una manera muy más, o sea, mucho más elaborada que el primero. El primero tiene una brutalidad bien intensa, pero este viene con más, mucho más, más como que, o sea, viene más nutrido de riffs y de solos y técnico también. Y viene la voz de Max. Exacto, entonces va a ser algo sin tregua, o sea, va a seguir. Y pues nos está yendo muy bien, o sea, no tenemos ni un problema, estamos trabajando seguido, estamos agarrando ya más diario las grabaciones casi. Y pues nos va muy bien. ¿Cuántas rolas vienen en este nuevo material? Aproximadamente ahorita llevamos, ¿cuántas? Unas 10, 11. Sí, 10. Digamos como, nos todavía faltan unas, yo creo unas 2 o 3 más. Pero sí, sí va llenito el álbum, sí va. Qué bueno, porque hoy día veo que está cada vez más en moda sacar EPs. Yo veo que muchos grupos están sacando muchos EPs. Se ha perdido un poquito eso del full álbum. Yo creo que es importante para las bandas por ahí. Me suena la gente de Nicotina que dice que va a sacar un full álbum también. Ya la gente de Avatar también va a sacar un full álbum. Qué chido, porque hubo un tiempo que todo fue EPs. Y bueno, a veces uno como cliente, uno como consumidor, pues bueno, quieres comprar un disco original que te cuesta 100 pesos, 120 pesos, y pagar por 5 rolas. Pues bueno, a veces uno, por más que quiera apoyar la escena, le dices a los grupos y se molestan. Oye, ¿cómo vas a vender tu disco a 100 baros con 5 rolas si el de Metallica cuesta 100 pesos, cabrón? Ustedes ofrecen 13 rolas, ¿qué onda? Pues bueno, es que más que nada en lo que es, en lo de precios y todo eso, pues la verdad no nos metemos mucho. Y nosotros, con que el álbum suene así bien lleno, o sea, y bien, o sea, que nos encante, o sea, no hay problema, no nos preocupamos en poner menos o en más. Solo queremos que quede, claro, no pasarnos de lanza, ¿verdad? Poniendo 17 roles. Un disco doble, no, tampoco eso. Pero sí queremos que quede bien llenito, que quede bien, bien amarrado todo el disco y que suene muy bien, que agrade al oído. ¿Las letras? ¿Qué onda con las letras de este nuevo material? ¿El buen Max se aventó algo ahí en las letras o la gente ya, ustedes? Pues mira, ahorita pues Eli está empezando a componer pues sus letras, pero pues la llegada de Max, ya tiene una semana aquí, viene con muchas ideas y realmente estamos ya muy ansiosos por querer ver las ideas que tiene. Básicamente nosotros grabamos primero la música y después escribir. Sí, así es. Y realmente este álbum es muy diferente a como lo compusimos primeramente, porque solo éramos él y yo y ahorita ya somos todos. Y eso va a complementar más en la composición de tanto musical y lo que son las letras. Ponle pues, vamos a preguntar algo en vivo de la banda. ¿Cómo que les gustaría que la gente escuchara para que conozca la banda como el trade en vivo? Pues que te digo. Algo que tengan por ahí en el Café Iguana o algo por el estilo. Pues no lo sé, podríamos. World at War. En lo que ustedes guste para que la gente de ahí. Mira, podemos poner el video de World at War en del guerra de bandas del Hell and Heaven. Ese video realmente me gusta mucho porque... Por cierto, ahí ustedes llegaron hasta México, hasta la final, ¿no? Sí, a la final. Sí, estuvo muy, muy buena experiencia. ¿Esa rola que quieres que la gente escuche? World at War. Preséntala ahí a ese agujerito que está en la cámara. Ok, Military Business, World at War. Metal en More, gente. Oh.
Coventry, toda esta bola de peladores están haciendo un thrash metal puro. Hola. Rápido, hola, atascado, hola. Así que bueno, ya lo pudieron ver en el video oficial, ya lo pudieron ver en este corte en vivo. Así que bueno, tenemos aquí ya toda la pandilla junta, son un montón, así que imagínense, si aquí están prendidos, imagínense con una guitarra encima, con unos platillos, con un micrófono, gritando, saltando, cargándolos. Bueno, así que ya saben, vean anunciados a Coventry en algún cartel, en algún flyer. Échense la vuelta a verlos, vale la pena. Siempre ver a gente con energía en el escenario. Profesionalismo ante todo. Ahorita lo citamos y mira, están bien temprano acá. Eso también, gracias al César. Gracias a ustedes que echaron la vuelta. Puntuales, eso ya es profesionalismo. Así que bueno, ¿qué onda? ¿Han girado por México? ¿A qué ciudades? Hemos tocado el año pasado en México DF. Tocamos también en Reynosa. Tocamos en Torreón, en Saltillo, varias veces también. Y Monclova también, sí, en un ring de box, estuvo muy divertido. Pues bueno, la música de thrash metal se presta siempre para hacer locura, ¿no? Yo recuerdo por ahí la gente de DRI, recuerdo a la gente de Anthrax por ahí siempre haciendo locuras en el escenario. El Scott Ian haciendo de las suyas junto con el Joey. Y pues bueno, gente, ustedes en el escenario... Lo di por ahí en el Northside Festival. Pero bueno, sacaron ahí un buen set ahí con unos monjes y toda esa onda. Cantando acá. ¿Qué onda con eso? ¿Quién se le ocurrió? Pues fue principalmente idea. Pues salió. O sea, empezó. Recrear la escena del video, ¿no? De Vaticans. Sí, fue algo así de recrear la escena, pero pues todavía meterle algo así con algo de sátira. Con lo del Santo Santo que estábamos tocando en ese tiempo. Santo Santo. Fue una idea que ahí brotó. Sí. No, estaba. Pedro empezó a tocar la lira de Santo Santo. ¿Por qué no tocamos eso antes de tocar? Sí. Bueno, y por ahí. Ya la gente hoy día, yo siento y estoy viendo cada vez, porque por ahí tuve la oportunidad de ver a Trans Metal, que por ahí es la primera entrevista que tenemos esta semana. La gente se acercó a comprarles un montón de mercancía a ellos. Qué chido que las bandas están volviendo a sacar su material en físico, porque bueno, aparte de ser un artículo coleccionable, pues bueno, es una inversión a largo plazo, ¿no? Yo por ahí tengo discos que me han querido comprar hasta 1,000 pesos y digo, válgame de una banda de aquí de Monterrey que te quieran dar 1,000 pesos por ello. Los felicito porque siguen sacando esa onda del material físico. Y bueno, material físico, ¿qué onda? ¿Dónde lo puede conseguir la gente? ¿En qué? ¿En alguna tienda en especial o por internet o qué onda? Pues mira, lo que son playeras, discos, los pueden conseguir con nosotros. Y también próximamente estaríamos ya teniendo discos con la disquera Diabolus. Ya estaríamos. ¿Es de México, el DF o el DF? Sí, es del DF. Van a estar distribuyendo varios discos de nosotros para que pues, los puedan comprar. Y NPs grandes. LPs, perdónenme. Y también tenemos nuestra música pues en redes sociales. Si nos quieren checar también. Tenemos en Spotify, en YouTube, obviamente, SoundCloud, Google Play, Reverb Nation, ¿cuál más? App Store. Y creo que... All over the media. Yeah, iTunes. Algo así. En iTunes también. Todos los medios digitales disponibles, así que bueno, no hay una maldita excusa para no dar una escuchada a una banda regia que está por esperar este 2017, como varias bandas también por ahí. Un saludo a la gente de Kia Catecráneo, que también ya anunciaron salida de este disco. A la gente de Severance, que también ya por ahí sale disco nuevo. A la gente de In The Flesh. Así que este 2017 viene cargado con mucha, mucha, mucha escena regia sacando disco. ¿Qué onda ustedes? ¿Afines a una escena en específico? ¿O se los invita a una raza de punk? ¿Pueden tocar en una escena punk? ¿Pueden tocar en una escena metalera? ¿O qué onda ustedes? ¿Son así cerrados a tocar ciertamente para un público en específico? Pues no, con tal de ir y rockear no tenemos ningún problema. Y casi siempre es ese, nuestro manager es el que hace el booking. Pero pues nosotros siempre vamos a donde nos digan. ¿Sí? Muy bien, porque hoy día eso es cada vez más difícil, ¿no? Yo creo que por ahí hay escenas aquí, no sé, hace poquito platicaba con alguien que me dice, ay, Monterrey es una escena está muy grande. Y yo, sí, hay muchas escenas en Monterrey, no nada más hay una. Está la escena punk, la escena metalera, la escena hardcoreera, la escena del ska. Bueno, y todas ellas están divididas, ¿no? O sea, es una pena
me decía, ¿por qué no hay la misma difusión, la misma cantidad de gente en las tocadas? Digo, es bien fácil porque no las mezclan, ¿no? Antes uno iba a tocar a Factores Mutuos y tocaba una banda de heavy metal, una de thrash, una de death metal, o algo así por el estilo. Hoy día las escenas cerraron un poquito, ¿no? Están así como que, si no eres slamming, no tocas con nosotros. Si no eres black metal, no tocas con nosotros. Así que qué chido que ustedes se abran a esa onda de tocar en cualquier, con cualquier festival, ¿no? Que los inviten. ¿Y qué sigue para la banda este 2017? Aparte del disco, viene videoclip, viene la onda ese del vinilo, qué chido, ¿no? Sí, bueno, eso del vinilo pues es con el primer material, ¿no? Ya después vamos a ver qué onda cuando ya esté el segundo material, qué vamos a hacer con él. Pero pues sí, es segundo material, segundo videoclip, una gira que nos vamos a aventar de todo México hasta Honduras. Y ahí en Honduras estamos viendo si nos podemos mover a otros países ahí de Centroamérica. Ahí por julio nos vamos a ir. Esos son los planes, o sea, y las tocadas, y cumplir con todos los compromisos que tengamos enfrente. Acá en Monterrey han tocado casi en todos los lugares, y bueno, tocar en tantos lugares, ¿tienen alguna banda específica, cada uno de ustedes, si me pueden decir, con la cual les gustaría compartir el escenario algún día? Empezamos por acá. Oh, muy difícil. Bueno, una de las bandas que me gustaría tocar algún día sería Sodom. Es buena esa. Bueno, yo quisiera con Running Wild y con Venom. Con Venom sería. Sería. Dale Daniel, dale. The band that you would like to play the most. The band that I like to play the most. Yeah. Oh, it's just the guys called Coventry. Yeah. I know these guys for more than 4 years on the social media and all of that bullshit. Since the first moment I heard these guys, I fell in love. It was with the really, really first singer, Alberto Joseph. Con el primer cantante Alberto, el Maiden. And I don't know why, but I just knew that one day I'm gonna fucking rock with these guys and the ways are gonna cross and big shit is gonna happen. I'm so happy to finally be here in Monterrey, in Mexico. This cycle, motherfucker. Yeah, bitch. And the new album is gonna fucking kill your asses up across the room and leave your mother afraid. I don't know how to explain it, you'll just need to wait. And basically that's it, my dream came true, now I'm with these guys. Y su sueño se hizo realidad de tocar con nosotros, a huevo. Sueño de alguien de tan lejos, de México, con cuatro grandes músicos de acá de la ciudad. Eso habla de, otra vez, lo menciona la palabra profesionalismo. Cruzarse el océano tan grande, venirse tan lejos y tocar culo con esta banda. Así que, así de cosas tan grandes. O sea, me imaginé algo de Brasil, ¿no? Algo así grande. Así que bueno, ¿qué banda te gustaría compartir de escenario? A mí me gustaría mucho tocar en el mismo escenario con Anthrax. Ahí con Suiza del Tens, ahí. Y la espinita de. ¡Claro! Con ellos. Bueno, pues raza. Esto nada más es una parte de la escena de Monterrey que hemos estado presentando. Cada vez me impresiona más el profesionalismo que tienen algunas bandas de acá. Otras tantas me decepcionan también con su no profesionalismo. Así que bueno, hay que ir despiojando lo bueno de lo malo. Y ellos son parte de lo bueno, ¿no? Hoy día se palpa simplemente cuando se presentan a tocar en vivo, ¿no? Que llegan a pedir un maldito platillo, que pueden llegar a pedir hasta una guitarra, he visto. O sea, qué ridículos. Tienen una banda, inviértele para que se escuchen bien. Porque eso de andar pidiendo cosas ya pasó, ¿no? Eso fue en los 90s. Así que, raza, pónganse las pilas. Si quieren sonar igual que estos vatos, búsquense a alguien que los asesore también. Porque igual, por ahí el buen César le está haciendo un buen paro, ¿no? Porque hay mucha gente que te da simplemente el avionazo, ¿no? Sí, güey, sí, vente a tocar. Pero pasan mucho fraude, ¿no? Recién platicaba con un amigo que me dice, oye, una compañía así ya salió. Pues ponte al tiro porque firmar con una compañía no es cualquier cosa. Hoy día ustedes me mencionan que tienen una distribución por ahí ya nacional, que me no recuerdo el nombre, ¿me lo mencionas de nuevo? Diablos, Diablos Records. Pues bueno, viene un videoclip nuevo de la banda, viene disco nuevo, es 2017, y vienen fechas próximas, así que si me las pueden mencionar. Va a ser marzo 10, Café Iguana, y luego marzo 18 también en el Café Iguana. Y pues hasta ahorita es todo lo que tenemos, ¿no? Y pues
Pues ah, sí, lo de la gira. Lo de la gira y pues las otras fechas que pues se presenten, ¿no? Bueno, raza, ¿cómo apoyar una banda nacional, una banda local? Pues bueno, consumir sus productos originales es algo bien sencillo. Ir a una tocada, comprar un disco de 50, 70, 80 varos, 100 varos, una playera. Es así como estas bandas hoy día sobreviven, de la autogestión y cómo apoyarlos. Les vuelvo a repetir, compren sus mercancías, compren sus playeras, asisten a sus shows. Y es como va a crecer la escena de Monterrey, es como van a crecer estos músicos para comprar sus instrumentos, sus amplificadores. Es la única forma que tenemos nosotros como escuchantes apoyarlos de esa forma, ¿no? Asistir a sus conciertos, consumir mercancía de ellos y, bueno, echarle la buena vibra, como dices tú, ¿no? A veces, últimamente yo veía a la gente de Monterrey muy apática en las tocadas. Hoy día que fui a ver Trans Metal, me transporté a los 90, ¿no? Toda la gente que había estaba bien prendida, todos cantando las rolas de Trans Metal, así que, bueno. Qué loco también. Sí. I see you in the mosh. Oh, Trans Metal. Así que, bueno, ¿con qué nos despedimos? ¿Qué rola para despedir acá el programa? ¿Quieren que la gente se la chute? Manda, ¿cómo? ¿Qué video quieres mandar aquí para la raza? Para el Vamos a ver el video del Corona Northside Massive Destruction. Esto es New Metal and More a través de Kiasma TV. Gracias por hacer esto posible. Como faltas y verduras. See you next fucking video. Coman frutas y verduras, niños, por favor. Yeah. Mama. ¡Oye, cabrones! ¡Oído la cabeza! We'll be right back.
Señoras, señores,